Mira, etapa es que hoy tenemos 72 viviendas techadas, de las cuales de las techadas ya hay un porcentaje bastante lindo, revocadas, y con ya instalaciones de cañerías, de electricidad y agua terminado. Así que gracias a Dios se está poniendo nuevamente en marcha esto que se había frenado en el mes de diciembre y parte de la primera quincena de enero. Así que bueno, se está trabajando bien. Bien, y con el tema de los certificados, ¿quedan pendientes algunos? ¿Los están recibiendo en tiempo y forma o hay algún plazo que se va extendiendo en el tiempo? Certificado llegaron llegó un adelanto, después llegó un certificado 1 y 2, y estábamos a la espera del 3 y 4, que ya estaban en tesorería. Ya estaba presentado el quinto, y el 3 esta mañana llegó a Marcos Juárez, hace una hora que está en pantalla. Así que bueno, gracias a Dios, vamos normalizando la situación un poquitito económica, ¿no? Bien, bien, pero lo importante es que una obra que había tenido un impasse a fin de año la han retomado y seguramente, ¿cuándo tendremos las primeras noticias? ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen en relación a la entrega de las primeras viviendas? Yo creo que de no mediar nada, las primeras viviendas tienen que estar entregándose en la segunda quincena de mayo. Tenemos que estar entregando una cantidad de vivienda considerable. Todo eso depende de un montón de cosas, pero bueno, tenemos a favor, y por desgracia estaba escuchando los pronósticos, y bueno, que uno lo vive, que para el campo no llueve, pero para esto ayuda muy mucho a las obras que hay todas en la ciudad, inclusive lo de la vivienda, es que se puede seguir avanzando. Inclusive ya las casas que están techadas, dado el caso que llueva o algo, los operarios pueden trabajar adentro de la vivienda. Así que no mediar más, no se tendría que cortar más el tema de la vivienda. Con respecto al barrio San José, que también ahí van como 57 viviendas, a fin de febrero nos estarían entregando el barrio ya terminado, y ahí empezaríamos a llevar nuevamente tierra para levantar las plateas, así que le daríamos continuidad a todo el bloque ya por las 200 viviendas. Y después, bueno, terminadas estas 200 viviendas, tenemos que ponernos a trabajar por las 110, 115 que quedan para completar el plan. Guillermo me comentaba recién acerca de las 72 viviendas techadas. ¿Estas viviendas qué tipo de infraestructura tienen? ¿Qué parte de servicios ya están realizados? En la vivienda propiamente dicha, Sí, las 72 que tienen están techadas. techadas, tienen el doblado, en la mayoría el doblado hecho, y una buena parte están revocadas. No me acuerdo la cantidad que están revocadas, están inclusive ahora empezaron fuerte con el tema revoque, y en la medida que lo van revocando, tienen, digamos, toda la instalación que va revocada por dentro, de parte eléctrica y cañería de agua fría y caliente. Así que bueno, muchas de ellas, si los recorres, ya tienen los premarcos colocados, así que tendremos en esas viviendas un 50 o 60% de avance de obra en cada vivienda. Bueno, la tranquilidad entonces para la gente que están trabajando, que están esperando los certificados, el 4 y el 5, llegó el número 3 y que de acuerdo a lo que nos manifestás, para el mes de mayo probablemente puedan ser entregadas algunas primeras viviendas. ¿Sí, Marga? Sí, ¿se ha incrementado la cuota que paga hoy aquellos que se adhirieron a este plan de viviendas? Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, María? No. Ahora está en 2.410 pesos, no recuerdo bien el número de la cuota, pero sí, viene sufriendo un incremento, un 15, 20 pesos por mes, ¿no? En cierta medida, si vamos a los 12 meses de que empezó el plan, no llegó a los 500 pesos de aumento en un año en la cuota. Si bien usted lo señala como 500 pesos, el porcentaje de incremento que ha tenido la cuota es importante. Sí, puede Bueno, ser. ¿qué porcentaje En la estamos medida que. hablando para ver si es importante o no es importante? Porque, o sea, ¿cuál es el incremento de cuota? ¿Qué porcentaje es? ¿El porcentaje de la cuota? Claro, no, a estos 500 pesos que estás hablando, Guillermo, ¿de qué porcentaje correspondería a la cuota?
No lo recuerdo bien, pero habíamos arrancado con una cuota de 1.820 y hoy la cuota está en 2.000, ya hoy hace más de 12 meses, ¿no? 2.410 pesos. No recuerdo el porcentaje, no lo tengo en mi mano. No. Pero déjame recalcarte una cosa, son 315 personas activas. De las 315 personas activas, lo que es loable de las 315 adherentes es que nunca nadie se atrasó en la cuota, casi un 70% tienen débito automático en los siguientes bancos de Marco Juárez por intermedio del Banco Galicia, y el resto se toman el trabajo todos los meses, subir la escalera de la municipalidad y venirlo a pagar. No tenemos mora de falta de pago. Bien, y con esta cuota que pagan aquellos que son adherentes, los 200 que ya saben que tienen su vivienda, y los 115, si son 315, que están esperando a ver cómo se van a hacer las que restan. ¿Qué pasa con esos fondos? ¿Se utilizan para detener las obras? Totalmente. Hoy los fondos, gracias, prácticamente no se detuvo, gracias a los fondos de los adherentes que van depositando todos los meses, esos fondos automáticamente se les transfieren a la municipalidad. Como estas primeras 200 están por intermedio del municipio, se le transfiere al municipio y el municipio le transfiere a la empresa como adelanto. Así que toda la plata de los adherentes hoy está puesta en ladrillos a la vista de cada uno en sus casas. Bueno, estaba haciendo ahí un cálculo, a grosso modo, corresponde el aumento, o sea, por supuesto que para el que paga significa un aumento, pero en definitiva se trata de una actualización, está en consonancia con el nivel inflacionario que hemos tenido el año pasado. No, la consulta sobre el incremento de la cuota, sí. Ricardo, está directamente ligada a que muchos de esos adherentes a este plan de viviendas esperaban un plazo de entrega para el final del año pasado y muchos de ellos pagan un alquiler. Y el reclamo que nos llegaba a través de un mensaje es que la cuota se venía incrementando y que se sigue demorando. Se viene actualizando la cuota y tiene que actualizarse porque los materiales aumentan también. Estaba previsto esto, el aumento, por eso le preguntaba el porcentaje, porque este aumento está directamente relacionado a, obviamente, el porcentaje de la inflación. De la inflación que hay en el país. Es entendible. Yo me hago cargo de todo lo que vos estás diciendo, es entendible. También la Nación tiene que hacer una redeterminación del dinero que tiene que mandarnos, pero bueno, vos estás más de todo llamando la atención sobre el atraso de la obra. Sí, es cierto, el atraso de la obra, ponele que se haya atrasado 6 meses, cuando el plan habíamos empezado para entregar las casas en 15 años. La gente, por eso te vuelvo a repetir, que está totalmente confiada y nadie viene a reclamar o dejar de pagar un mes la cuota en ningún momento. La gente prioriza y el día 6 viene y pone el dinero. Así que creo que, bueno, será una cuestión puntual y coyuntural de que se ha atrasado 6 meses un poco las viviendas, pero las viviendas se van a entregar, quédate tranquilo.